Buenas noches, mis curlis. Bienvenidas a todas esas princesas de rizos, estéis donde estéis, en cualquier país del mundo, sea de noche o sea de día. Este es vuestro canal y vuestro espacio curlimangue.org de YouTube, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que es un canal que es para cabello, belleza, moda y estilo, y que yo soy Carmen Mangue y que soy la fundadora de ese espacio de mí para vosotras. Así que voy a poner esto y vamos a hablar de diademas de pelo. Bueno, esta ya la conocéis porque esa hice una serie de, hice un vídeo dedicado a los tipos de diadema de estos de Stradivarius, que yo tenía bastantes, entonces os lo fui enseñando. Pero hoy vamos a hablar de esta que me compré el otro día. En una de las tiendas que más me encanta, que es Spofois, se llama así, que en inglés, en francés creo que es Spofois. No sé si es francesa la tienda, pero yo creo que sí, porque el nombre me suena un poquito. Y me encanta, ¿por qué? Porque es de raso. Ya sabes que el raso y todo lo que sea raso, satén o seda es buenísimo para nuestro cabello rizado, sobre todo para la gente de 4C. Pero en general, o sea, yo lo recomiendo muchísimo para todas las mujeres que tengan el cabello afro, todas esas que tengan melanina en su cuerpo y que sus rizos lo reclaman, pues esas tienen que utilizar pintas de pelo de estas. ¿Por qué? Porque el raso lo que hace es no absorbe el, lo que es la hidratación en nuestro pelo, por eso es bueno tener siempre un gorro de raso o de seda para dormir, es bueno tener una almohada de raso, seda o satén para dormir, ¿de acuerdo? Ese es uno de los puntos más importantes. Dos, porque no, o sea, no se restriega contra el pelo. Ya sabes que nuestro cabello es un pelo que está como entrelazado. Entonces, si por la noche, digamos que hay fricción, se intenta estirar, se empieza a estirar y al no poder separarse, ¿qué hace? Se rompe. Entonces, nos conviene utilizar siempre lo que es un pañuelo para dormir, un gorro para dormir, que sean siempre de textura, satén o raso o seda, ¿de acuerdo? Este concretamente me lo compré pues para lo que es ponérmelo en el cabello, porque me di cuenta que este es, por ejemplo, aunque está muy bien y dan y es una estructura más rígida, es verdad que sí, que al no ser de raso, pues hace que también que se me reseque un poquito la zona de delante, ¿de acuerdo? Entonces me conviene más uno de estos. Está, es muy fácil, está, ¿cómo diría? Está cosido de forma muy sencilla, no tiene mucha complicación y la verdad que la forma de poner también es muy fácil. Me la voy a poner para que me la veáis, ¿vale? Y luego lo que más me encanta es esta goma de atrás, por lo tanto no os va a apretar mucho y es muy cómoda para ponérsela. Entonces también la podéis poner una vez que os hayáis hecho las trenzas, podéis ponerla pues encima de las trenzas. O si os vais a dormir por la noche, a lo mejor el gorro no os gusta poneroslo muy, muy delante de la frente, por lo que sea, porque os molesta, pues podéis poneros el gorro y luego poneros la cinta hasta encima. Yo, por ejemplo, me la voy a poner para que me la veáis. Hay varios colores. Yo esta la compré en Pursua, que ya la voy a hacer una foto y la pongo en Insta. A ver si consigo ponerme así. ¿Veis? O sea que es muy fácil de poner. Ya está. La podéis poner así o al lado o más adelante, así. O por ejemplo así más adelante si os apetece. O poneroslo más atrás, depende de cómo la queráis llevar. Pero lo que sí que vais a notar es que os la podéis deslizar de forma muy sencilla para adelante y para atrás sin notar que vuestro pelo sufra, sin notar, solo suele pasar que se engancha en el pelo y os lo arranca. Sobre todo nosotras las mujeres afro que tenemos tendencia a que el pelo delante sea muy delicado, porque en el fondo nuestro pelo es muy delicado. Parece al tener una textura mucho más, digamos, que parece más crespa a la vista, pero realmente nuestro pelo es un pelo muy frágil y hay que cuidarlo muchísimo. Por lo tanto, yo te recomiendo esta cinta de raso que te va a ir muy bien pues para cuidar tu cabello, ¿vale? Y este es un video muy sencillito de estilo de vida para que sepáis que hay cosas en el mercado que no son muy caras. Este me costó creo que unos 7 euros y, o incluso las hay más baratas de 6 euros creo que he visto también. Y sin embargo le va a dar una atención a mi pelo
un extra, ¿de acuerdo? Para que yo me sienta tranquila y no me preocupe de que cualquier cosa, la cinta o la goma que me ponga en el cabello, pues se me hace caga que se me corte. Así que suscribiros a mi canal. No os preocupéis si veis que una semana no pongo un vídeo en YouTube, porque podéis seguirme en Instagram también, porque estoy intentando trabajar. Estoy haciendo vídeos en directo a veces en Instagram, voy a empezar a hacerlos y me podéis conectar por allí. Y si necesitáis alguna cosa en especial, un review especial de un producto o hablar de alguna preocupación de vuestro cabello, me contactáis a través de Instagram y enseguida yo voy a hacer un vídeo para vosotros. Sobre el tema que me habéis pues explicado o un tema del que queráis que hablamos, ¿de acuerdo? Lo veo mucho más, muchísimo mejor porque así no hago, ahora mismo estoy haciendo vídeos a mi elección, es decir, de productos, de cintas de pelo o ahora mismo vamos a volver con el tema del Tekken Curling Manga, que es un tema que está aparcado. Estoy seleccionando cosas importantes de qué hablaros, sobre nuestra historia un poquito. Pero aparte de eso, me gustaría que, escribirme en Instagram, a decirme, Carmen, quiero que hables de esto, ¿de acuerdo? Carmen, me interesa esto, Carmen, me preocupa esto. Mira, he visto este producto, ¿qué te parece? ¿Lo conoces? Escribirme en Instagram porque es mucho más fácil, es muy rápido y además tengo el teléfono siempre conectado para estar con vosotras a cualquier momento, cualquier hora y es mucho más fácil para mí que ir a buscaros en YouTube porque me haya dejado un mensaje. Que también intento contestaros a todos los mensajes, ¿de acuerdo? Pero es mucho más fácil de esta forma y así también yo ya voy a tiro hecho, ¿de acuerdo? No os doy un montón de contenido que no os interesa, sino que doy contenido específicamente que realmente me hayáis pedido, ¿de acuerdo? Y es ahorrar tiempo y dinero a todo el mundo. Así que un besito, suscribiros, ya sabéis que soy Instagram, Facebook y Twitter, ¿vale? Y luego puedes verme en mi blog, curlimangue.org. Voy a dejar un enlace para que puedas comprar una cinta como esta, ¿de acuerdo? Así que un besito y hasta luego. Chao.